¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos muy contentos porque nos encontramos este día en Hermosillo, Sonora, en Coliseo Boxing Club, para transmitir esta función de box, esta velada boxística, en donde estará el talento sonorense y también fuera de este estado, Óscar Ortega de Hermosillo, que va a tener este pleito contra Marco El Gallito Montero. Muchísimas gracias por estar en presente aquí desde Coliseo Boxing Club. Esta velada boxística me acompaña aquí nada más y nada menos que Hugo Macías. Muchísimas gracias, Hugo, por estar con nosotros. Gracias, gracias, Abel. Pues muy, muy contentos porque ya va a dar inicio esta velada boxística, esta fiesta de golpes que vivimos cada sábado, y en esta ocasión nos tocó estar presente. Abel, tengo que mencionarlo, ya tenía muchas ganas de compartir un evento contigo. Me gusta mucho este estilo y vamos a ver qué pasa. Oye, no, la verdad que también para mí es un gusto, bajo la producción de Jorge Cancino. Vamos a transmitir a través de Boxeo con Diego Soto para que nos puedan seguir, poder compartir obviamente toda esta transmisión. La verdad que pues tenemos un gran talento en este momento, porque se ha preocupado Diego Soto a través obviamente de todo lo que es su gimnasio como Coliseo Boxing Club en promover el talento sonorense, porque sabemos que en Sonora hay muchísimo talento y hay que desarrollarlo. Pues tú mismo eres parte del desarrollo del talento boxístico de nuestro estado. Así es, Abel, pues se ha venido generando ese apoyo poco a poco. Obviamente falta mucho más, pero pues qué mejor que nosotros poner nuestro granito de arena el día de hoy, pues comentándoles, llevándoles a ustedes este evento aquí en Coliseo Boxing Club, y comentar también que va a estar la página Golpes de Poder simultáneamente con la página Boxeo con Diego Soto. Y pues bueno, solo queda nada más escuchar ya la campana para que dé inicio esta función. Es muy importante en este caso, Hugo, que se den los espacios, las oportunidades para que estos chicos y estas chicas también, que ahorita tuvimos algunas peleas de carácter amateur, pues se vayan dando esta posibilidad, ¿no?, de ir corriendo y recorriendo lona para pues obviamente llegar a sus sueños, ¿no? Así es, y aquí en Coliseo, una gran opción como gimnasio, no solamente para boxeadores profesionales, también para personas que no van a competir, simplemente les gusta el boxeo, quieren hacer algo de ejercicio, y esto es una gran opción. Perfecto, nos vamos a ir ya prácticamente, vamos a dar inicio con esta velada boxística y nos vamos a ir con nuestro buen amigo Ernesto El Chamaco Almaraz para que anuncie el primer combate. Vamos a esperar un momento más para que ya Ernesto El Chamaco Almaraz dé el anuncio para el primer combate que va a iniciar con esta velada boxística. Estamos en Coliseo Boxing Club en Hermosillo, Sonora. Quédense con nosotros porque la verdad que habrá un derroche de buenos ganchos, buenos golpes y sobre todo esta preparación que buscan los chicos para en algún momento, con ese sueño que tienen, ese propósito también de vida, pues puedan tener un enfoque y, ¿por qué no?, verlos en los grandes escenarios. Así es, tenemos. Damas y caballeros, desde Coliseo Boxing Club en Hermosillo, Sonora, México, es momento de dar inicio con esta velada boxística. Primeramente, entrando al cuadrilátero del barrio Yucatán de Guaymas, Sonora, y radicado en Hayward, California, el Trueno, Juan Medina Junior. Ingresando al cuadrilátero de Hermosillo, Sonora, Miguel Miranda.
Damas y caballeros, este es el primer combate de la noche presentado por Coliseo Boxing Club y Yupi.com. Damas y caballeros, primeramente presentamos a los tres jueces para esta pelea: Heriberto Zavala, Vittorio García Zamudio y Martín Canizales. El referee para este combate, el señor Martín Ramírez. Damas y caballeros, esta pelea está pactada a 4 asaltos en la categoría de los superplumas. En la esquina azul, con pantaloncillo en color azul, a un peso oficial de 59 kilos. Récord profesional, 1 victoria, no tiene derrotas. Y esa victoria fue ganada por la vía del knockout. Del barrio Yucatán, en Guaymas, Sonora, y radicado en Hayward, California, damas y caballeros, el Trueno, Juan Medina Junior. En la esquina roja, con pantaloncillo en color azul y blanco, a un peso oficial de 58 kilos 500 gramos, récord profesional, 1 victoria y 1 derrota. De Hermosillo, Sonora, Miguel Miranda. Damas y caballeros, a continuación las indicaciones del referee. Hay que hacer una pelea limpia, no golpes abajo del cinturón, ni atrás de la nuca, y que ganen mejor. Salúdense. Gracias. Pues vámonos, ahí está ya la presentación de este primer combate de la noche a través de Coliseo Boxing Club. Estamos transmitiendo a través de Boxeo con Diego Soto, Juan El Trueno Medina, que nació por allá en Guaymas, pero vive actualmente en Hayward, California. Ya inició el primer round, está en el centro del cuadrilátero contra Miguel Miranda de Hermosillo, Sonora. Prácticamente son de las mismas peleas. Ahí Miguel saca un volado que llega un poquito a la cabeza, prácticamente a la parte de las sienes de Juan El Trueno Medina. Y pues básicamente, ¿cuál round de estudio, no? Inmediatamente empiezan con los volados. Así es lo que pasa generalmente cuando son a 4 rounds, tiene que sacar, darlo todo en los primeros rounds. Y vemos a Miguel Miranda, ese estilo que tiene la esquina, la esquina que es jíbaro, que siempre son peleadores muy muy fuertes, que van lanzando muchos golpes, y en esta ocasión lo está demostrando al 100% Miguel Miranda, con esos volados que empiezan tirando con todo. Así es, va, lleva la iniciativa en este momento Miguel Miranda, el de Hermosillo, Sonora. Sin embargo, cuidado con el Trueno, porque lo ha recibido con un par de combinaciones de manera correcta, y un cruzado que lanzan los dos, alcanza con ese upper en ese momento moverle prácticamente la parte junto con el guante del mentón, pero pues manteniendo a distancia, tratando de tomar Miguel en este momento la distancia. Se encuentra con nosotros también nuestros patrocinadores Fibi Montecargas y Equipamiento Industrial, experto en soluciones para el manejo de materiales. Encuéntranos en Boulevard García Morales 352, marque al 6623 02 1449. Así es, Miguel Miranda, mira, salió con todo, Abel, los primeros segundos, pero parece que recibió algunos golpes, está un poquito conmocionado, le hace falta mover mucho la cintura, le están entrando muchos golpes. Si sigue con ese ritmo, se me afigura que se le va a acabar el gas, Sí, fíjate que está un poquito, el Thunder o el Trueno está esperando, ¿no?, la manera en cómo lo ataca, pero está atacando muy frontal, no se está moviendo la cintura. Uy, y obviamente ahí lo toma con ese gancho de nueva cuenta, lo vuelve a recetar con rectos y con volados, trata de quitarse, cabecear, sin embargo, pues golpeó bien a la zona hepática y también golpes que le entraron, en este caso, a la cabeza. Así es, y nos encontramos, pues como comentamos, en Coliseo Boxing Club. Aprende, ejercítate y diviértete en tus entrenamientos de boxeo y acondicionamiento físico. Coliseo Boxing Club en Aldama número 42, Colonia San Benito. Ahí ahorita ya creo que falta un poquito el aire, trata de abrazarlo, en este caso Miguel Miranda, sin embargo lo recibe, se quita de lo que es la esquina. El Thunder está golpeando, yo creo que mayor calidad, sobre todo de los golpes que está conectando sobre el de Hermosillo, Miguel Miranda. Así es, totalmente de acuerdo contigo, parece que ya le agarró la distancia, como lo comento, empezó bien Miguel Miranda, pero ya el Trueno agarró ritmo, se está metiendo, está moviendo un poquito más la cintura, conecta esos uppers de poder y esos ganchos al cuerpo que están minando mucho ya la humanidad de Miguel Miranda. Así es, ya se queda, bueno, más bien ya suenan las maderas
para indicar que faltan solamente 10 segundos a este primer round. Los 12 aquí, esto termina el primer round. Vamos a plantear esta situación con este primer round, ¿no? Yo creo, Hugo, que al final de cuentas sale más decidido hacia el frente el de Hermosillo, Miguel Miranda. Sin embargo, el Trueno, a pesar de ese volado que le entró inmediatamente después de Miguel, empezó a tener distancia, a hacer un poquito el contragolpe, y creo yo que los golpes de mejor calidad entraron por parte del de nacido en Guaymas, pero radicado allá en California. Bueno, voy a estar un poquito en desacuerdo contigo, porque creo que en los primeros segundos del round sí conectó mejor Miranda, pero hubo más golpes, a lo mejor, como dices tú, sí, los golpes de poder por parte de Miguel Miranda, pero yo creo que no le alcanza para ganar el round por la cantidad de golpes de por parte del Trueno. Ciertamente, para ganar un round en el boxeo profesional es quien considere los jueces que hizo más segundo daño. Round. Pues, sí, por ahí se round. Puede el round, pero yo me voy a ir a que el round uno gana el Trueno Medina. Perfecto, ahí vamos con esta conteo. Suena la campana para el segundo round. Entran inmediatamente al centro del cuadrilátero, ahí se encuentran. Inmediatamente también entran los volados. De nueva cuenta se quita el Trueno de esos zumbidos que pasaron, pues la verdad que bastante fuertes, tratando de tomar distancia. Ahí vean cómo intenta levantar con ese upper que queda en el aire, pero creo que, como bien dices, ya Miguel está agarrando un poquito mejor la distancia, ¿eh? Así es, y por supuesto, quiero mandar un saludo a Hernán, el Tyson Márquez, que se encuentra con nosotros en la transmisión, campeón. Ya sabes, saludos. ¡Uy, uy, uy! Ahí se anima también Miguel Miranda con esos golpes. Me parece que tiene que tener más continuidad. Tira uno, dos o tres golpes de poder y se queda parado, y es donde aprovecha el Trueno Medina. Lo que pasa es que al final de cuentas el Thunder está haciendo también su pelea, ¿no? Saca esos golpes, inmediatamente retrocede con un medio paso atrás, se vuelve a poner en condición. Sin embargo, creo que a ella le dolió. Ahí está con esa pausa y vuelve a tirar un recto. Inmediatamente trata de contragolpear el Trueno, sin embargo se lo está llevando a la esquina, ¿no? Encima de él, en este caso el de Hermosillo. Y me parece que tiene condiciones el Hermosillo para sacar esta pelea bien, para hacerlo bien. Tiene que hacerlo con un poquito más de inteligencia, no desesperarse, porque cuando va hacia enfrente de manera frontal es cuando lo recibe el Trueno y le entran esos golpes. Fíjate que le está funcionando de una manera mejor. Ahí lo vuelve a agarrar. En este caso el Trueno también responde ahí con el upper, los dos tirando en este momento metralla y están contra la cuerda en este momento el de Hermosillo. Sin embargo, responde también, no se quiere quedar sin tirar ese golpe, se amarran ahí con los brazos, saca ese zurrazo inmediatamente, pero responde el de Hermosillo y se queda en el aire ese golpe. Así que pues bueno, pues las cosas se están poniendo candentes ya, Hugo. Así es, yo creo que le falta más movilidad al de Hermosillo, hay que sacar esos pasos laterales, no quedarse en las cuerdas, porque le entran todos los golpes abajo y parece que le está doliendo, Sí, ahí volvió a entrar ese golpe de izquierda en la zona hepática hacia el Trueno por parte de Miguel Miranda. Se levanta buscando, ahí lo toma queriendo entrar porque es valiente el de Hermosillo. Sin embargo, lo vuelve a retomar, lo pone contra las cuerdas, trata de responder el de Guaymas, radicado en California. Se están entrampando en metralla, los dos suelta, buena combinación. Y la verdad que está mostrando que tiene facultades Miguel, porque está tirando diferentes tipos de golpes tratando de llegar a lo humanidad de el Trueno. Oh, mira, curiosamente, pues es visiblemente más alto Miguel Miranda, pero le está conviniendo la pelea a la corta distancia. Lleva a la esquina al Trueno Medina y lo está conectando bastante bien. Yo creo que por ahí se debe de ir la pelea. No debe de bajar la estrategia el de Hermosillo, porque al final de cuentas sigue siendo peligroso el Trueno, Uy, 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 ahí lo conecta abajo. Y ahora están las cuerdas Miranda y se acaba el round número 2. Ahí se fue con un regalito al final, un poquito abajo, ¿no? Exactamente cuando sonó el campanazo. Y bueno, ya estamos prácticamente en el segundo round. Hay que recordar que es una pelea, esta es la primera, a 4 rounds en peso super pluma, ¿no? Para que la gente tenga, estamos a la mitad ya de la pelea. Así es, y vemos ahí en la esquina de Miguel Miranda al Jibarito. Recordamos aquel enfrentamiento en contra de Latino Acosta cuando disputaron un título aquí en la ciudad de Hermosillo. Entonces eso nos da a pensar que hay una buena esquina por parte de Miranda. Pues vamos a ver las indicaciones, a ver si resultan efecto. Abel, te hago esta pregunta. Si
estuvieras en la esquina de Miguel Miranda, ¿qué consejo le darías? Tercero, cuidado en la manera en que suelta los golpes, ¿sí? Inmediatamente suba su, obviamente su defensa, ¿no? A la parte su mentón, porque está respondiendo ocasionalmente de una manera muy correcta el trueno, ¿no? Así es, y vámonos al round número 3. Vamos a ver qué presentan en esta, en este round, a ver si las esquinas dan indicaciones adecuadas. Sí, vamos a checar porque ya están en la mitad de lo que es el combate. De nueva cuenta se ponen al centro del cuadrilátero. Tratan de tomar los dos la iniciativa. La misma película estamos viendo. Uno ataca, el otro está buscando la estrategia, el contragolpe, que es el de Guaymas. De nueva cuenta se ponen ahí prácticamente contra las cuerdas en la esquina. Y va de nueva cuenta buscando Miranda hacia enfrente, pero el otro trata de recibirlo. Al momento que entra ahí se tropieza con un letrero, pues... Y ahí pone el tercero en la superficie, un poquito de pausa para que pues no haya algún obstáculo dentro del cuadrilátero que ocasione este tipo de problemas. Lo que pasa es que se vienen y se pegaron a las cuerdas y uno de los anuncios publicitarios ahí salió volando, ¿no? Pero ahí están de nueva cuenta. Agarran un poquito de aire, les sirvió para agarrar aire, ¿eh? Así es, pues les combino lo que está pasando. Ahí te están mandando saludos, Abel, el campeón Hernán Tyson Márquez dice, saludos, Abel, muy buena pelea. A lo mejor nos vemos al ratito por allá. Tyson, échate la vuelta y siéntate con nosotros para que nos ayudes y nos des tus consejos. Sí, la verdad es que aquí se reportan bastantes personas. Se están saludando desde California, precisamente, puro Highward, California. Menciona por acá José Ramón Medina, muchísimas gracias a Ricardo Gómez también, que se reporta con nosotros. Leonel Silva, muchísimas gracias. ¿Dónde es? Aquí está, bueno, viéndonos en Caléxico, estamos en Hermosillo, Sonora en este momento. Saludos. Cuando ya corrió 1:19 en este momento del tercer round. Uy, saludos hasta Cuba nos están viendo, muchas gracias por seguir la transmisión. Y bueno, pues vemos, yo creo que están en condiciones parejos, en pegada lo veo parejos también. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener más inteligencia, hay que estudiar un poquito más al rival. ¿Por qué? Porque estamos viendo el mismo round desde que iniciamos, ¿no? Hay que hacer cosas diferentes. Es lo que comentábamos, ¿no? Estamos viendo la misma película, ¿no? Una pequeña laceración en la nariz en este momento del de California, lo que estamos viendo, apenas la tirita de sangre, trata de encontrar Miranda, se va en blanco, se quita el trueno de lo que es la esquina, de nueva cuenta, trata de alcanzar con este upper, lo agarra con ese zurdazo en el mentón, se sonríe porque sabe que le dolió el golpe, va hacia atrás, sin embargo le falta un poco más de aire a Miranda para tratar de liquidarlo, lo vuelve a querer tomar con este upper, llega en este momento con este cruzado, sin embargo suelta el zafarrancho el de California, tratando de salirse solamente ahí con almohadazos prácticamente, ¿no? Bastante descontrolado en su ataque Medina, me parece que le está doliendo ya los golpes para Miranda, ya tomó un poquito de ritmo, ¿no? A estas alturas de la pelea debió haber apretado, yo creo, de haber hecho eso antes, porque ya nos vamos al cuarto y último round. Fíjate que lo comentaste muy bien también, Hugo, ¿no? Estamos viendo prácticamente la misma película en estos tres rounds. Sin embargo, y ahora sí con esta película mucho más adelantada, porque vamos por el último round, parece ser que la mejor parte la está sacando el de Hermosillo, ¿no? Así es, ahora sí coincido contigo, estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo en los últimos segundos de este round sacó la mejor parte, llevó al rival a las cuerdas, conectó golpes, se quitó golpes, y pues bueno, para mí gana este round. Pero muy importante preguntarte, Abel, para ti, ¿quién ganó el round? Fíjate, no, lo ganó definitivamente el de Hermosillo, Miguel Miranda. Se reporta Colón de Santa Fe, desde Argentina. Muchísimas gracias por estarse comunicando con nosotros. Julio Rojas, vamos, saludos, compañeros, California, este es el cuarto y último round. Vámonos. Y muchas veces en el último round se decide la pelea. Hay que apretar, muchachos. Miranda, Medina, vamos a ver cómo terminan esta pelea. Sí, ahí va, de nueva cuenta, se van al centro del cuadrilátero, inmediatamente la iniciativa, como ha sido a lo largo de estos cuatro rounds, la sigue tomando el de Hermosillo, Sonora. Sin embargo, el trueno no deja de ser peligroso, el contraataque ahí lo tomó, va, le duele, pero sigue intentando con los golpes, lo vuelve a tomar al contraataque, lo recibe porque bajó la defensa, esa del mentón que no debe bajarse, lo encuentra el trueno, pero responde en este momento también el de Hermosillo.
agarra a distancia como para decir a ver dónde te encuentro con este golpe. Sin embargo, se escabulle, se quita de las cuerdas, lo trata de mandar a la esquina, no puede contra eso y siguen golpeándose, sacando golpes, sobre todo de Oper, tratando de encontrarlos más recto, los golpes para que se encuentre con él de parte del Trueno hacia Miranda. Mira, Miguel Miranda le sale muy bien la combinación de golpes abajo, arriba, cuando combina con Oper, lo hace bastante bien. No sé por qué no lo hizo más veces en la pelea, y cada vez que lo hace, le funciona. Fíjate que ahí lo agarró precisamente a la entrada, lo que estamos comentando, ¿no? La defensa en el mentón, porque entró muy bien con un golpe. Sin embargo, pues prácticamente se estrella con el puño de lo que es el Trueno, y ahí se vuelven a tomar los dos, ya se ve que están cansados, lo vuelve a tomar con ese upper, se estrellan sin el guante, pero también le mueve la cabeza, ahí lo agarran cortito de nueva cuenta con ese golpe Miranda al Trueno, y van hacia enfrente, ya como que le falta un poquito más de aire, tratando de tomar distancia, tomar fuerza para cerrar este cuarto round con todo. Y nada más quedan ya un minuto de este round, hay que cerrar, hay que apretar, porque pues no sabemos cómo están las tarjetas, posiblemente estén muy parejos o estén empatados, y hay que sacar la pelea, hay que ir hacia enfrente y hay que apretar. Cuando la pelea está pareja, hay que apretar definitivamente. Totalmente de acuerdo, Hugo, y vamos, ahí está, mira cómo lo está recibiendo, con la movilidad, trata de mover la cintura, con golpes rectos, tratando de entrar en este momento el Trueno, golpe hacia abajo, está entrando bien, podríamos decir que en estos 15 segundos entró de una muy buena forma el Trueno, va en blanco, lo pone contra la esquina, ahí está el Trueno tratando de sacar fuerzas de donde le queda con este cuarto round, moviendo la cintura, el de Hermosillo va de nueva cuenta, valiente el Trueno tratando de atacar, se agarran con los brazos, pero ahí se está levantando de nueva cuenta, lo agarra y lo levanta muy bien. En este caso Miranda, la verdad que los dos se están entregando ya en este cuartos últimos segundos del último round. Y la esquina de Medina se desespera un poco, está gritando, ve hacia enfrente, ve hacia adelante, presiona, termina la pelea. Pero pues yo creo que el aire ya no le alcanza, está rascándose las hojas. Uy, ahí recibe ese golpe. Tiempo, se acaba el round y se acaba la pelea. Hay que agradecerle a estos chicos que se entregaron en este primer combate. Qué manera de iniciar esta velada boxística, Hugo. Se reporta Miguel Anastasio Ortiz. Buenas noches, saludos desde Nicaragua. Es muy bueno el Trueno, les ayuda a su estatura, pero es muy, más que técnico, es lo que está comentando nuestro amigo desde allá, desde Nicaragua. Un fuerte abrazo a todos los nicaragüenses, boxeo de alto nivel de los nicaragüenses. Cómo no, gracias a todas las personas que están dejando su comentario, ya saben, vamos a hacer el esfuerzo por leerlos y por estar teniendo interacción con ustedes. A ver, pues dejaron el ring calientito para las siguientes peleas. Esta es la presentación de la función, estuvo bastante bien. Yo creo que por ahí hay que trabajar un poquito la defensa, como lo comentaste, trabajar en cintura definitivamente, pero bueno, cada uno tiene, en la esquina roja hay dos peleas, en la esquina azul hay una pelea, es el inicio de la carrera y hay muchas cosas que trabajar, pero en general la pelea me gustó bastante. Cuando ves a los chamacos entregados, el público y las personas que nos están viendo a través de esta transmisión de boxeo con Diego Soto son los que ganan, ¿sí? Los dos chicos se entregaron en el cuadrilátero. Claro que por supuesto están empezando esta vida en el cuadrilátero, están empezando esta vida del boxeo. Pero hay muchas cosas que limar, por supuesto, pero sobre todo la actitud es la que deben de tener siempre. Y estos chicos cumplieron con esta pues segunda pelea en el caso del Trueno, la tercera para el caso de Miguel Miranda. Creo que están cumpliendo bastante bien en este combate. Así es, Abel. Y bueno, pero pues no has dicho tu veredicto. ¿A quién viste ganar esta pelea? Bueno, yo la verdad que se lo daría por cualquier detallito y cualquier cosita a Miguel Miranda. Pero ¿sabes qué, Hugo? Esa chamba hay que dejársela a los jueces, ¿no? Porque después nos metemos en complicaciones nosotros. Bueno, pues estamos diciendo simplemente de manera objetiva, no estamos diciendo al favorito, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar ya el anuncio oficial. Damas y caballeros, primeramente dar fuerte aplauso a estos 12 peleadores que lo han dado todo esta noche en Coliseo Boxing Club. Damas y caballeros, tenemos las tarjetas de los jueces presentados por Coliseo Boxing Club y Yipi.com. El juez
Martín Canizales apunta tarjeta de 38 a 38 empate. Y los jueces Heriberto Zavala y Vittorio García Zamudio apuntan tarjetas idénticas de 39 a 37 para el ganador por decisión mayoritaria. Miguel Miranda. Miguel Miranda se lleva las tarjetas por decisión mayoritaria. Es un juez, vio 38-38, que creo que está, vamos a decir, dentro de lo correcto. 39 a 37 quedó la otra tarjeta, los otros dos jueces. La verdad que ahí donde se vio precisamente lo pareja que estuvo la pelea en este caso, ¿no, Hugo? Sí, estoy de acuerdo, sí estuvo parejita, el empate también pudo haber sido, ¿no? Pero bueno, aquí hubo un ganador en esta ocasión, que fue Miguel Miranda. El triunfo se queda en Hermosillo, Sonora. Estoy totalmente de acuerdo, creo que sí se lleva la victoria, gana. Por poco, saca algunos golpes en los últimos segundos de los rounds. Es un entrenamiento, Abel, para muchos de antaño, ¿no? Que dicen que los últimos 10 segundos son los que cuentan para los jueces, que pues no hay ninguna regla que diga que tienes que ganar los últimos 10 segundos, tienes que ganar todo el round, pero es viene siendo como un mito o una creencia.